Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Deportes 10 Televisión. Tomamos el relevo en esta jornada del lunes, apertura de la semana. Hoy en esta jornada hacemos referencia a los partidos disputados durante este pasado fin de semana que afectan directamente a nuestros conjuntos, los conjuntos de la provincia de Jaén. Este fin de semana con connotaciones especiales, y es que hubo dos derbis de máxima rivalidad provincial, tanto en fútbol como en baloncesto. En fútbol, en el estadio Matías Prat de Torredonjimeno, el conjunto de Tosidano sucumbió por 0-2 ante un Real Jaén especialmente en el segundo tiempo superior al conjunto de Torredonjimeno. Una victoria que deja al Real Jaén en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Es el objetivo prioritario para esta temporada, lograr al final de la temporada los playoffs de ascenso a Segunda División B. Ganó el Jaén con los puntos en litigio. Esos tres alcanzados hacen un total de una tercera posición a solo un punto de los equipos que comandan la tabla, el Centro de Deportes El Palo y el Motril. Y otro derbi, en este caso de baloncesto, en el Jorquera de la Hoz de Cazorla se disputó la tercera jornada con victoria del CB Cazorla ante el recién ascendido CB Martos. Un importante partido para los cazorleños, que ocupan primeros puestos en la tabla clasificatoria con dos victorias y una derrota hasta el momento en las tres primeras jornadas. Haremos referencia, volviendo al fútbol, al Linares Deportivo, que junto con el Linares ocupan, junto con el Real Jaén, ocupan esos primeros puestos de la tabla clasificatoria en el grupo noveno de tercera división. Nueva victoria de Linares con un solitario gol, 0-1 suficiente frente al Huatro Tajas para regresar hasta tierras jienenses con los tres puntos que se disputaron durante la jornada de ayer domingo. Otra victoria, la del Martos, muy necesitada. Ganó el conjunto marteño, una importante victoria por 2-1 en el Ciudad de Martos, con lo que el conjunto marteño sale de la zona de descenso directo. En cambio, el Torredonjimeno vuelve a la zona de descenso directo tras esa derrota que ya hemos comentado por 0-2 frente al Real Jaén. Empate sin goles en las dos Martínez Fariñas de Torreperogil. El conjunto de García Torres consiguió un punto, tercer empate consecutivo en el Adón Martínez Fariñas en un solo encuentro que han perdido en año y medio. Recordarán, hace unas cuantas semanas frente al Centro de Deportes El Palo fue la única derrota que ha obtenido el conjunto torreño en ese año y medio, y como decimos, después de esta décima jornada en tercera división, el Torreperogil, con el punto logrado, sale de la zona de descenso, al menos aleja algunos puestos de la zona de descenso directo. La peor parte se la llevó el Atlético de Mancharral, otro equipo de nuestra provincia que no pudo ante Loja con un solitario gol de Machado que llegó en el segundo tiempo y que dejó a los de Mamorrizo sin la posibilidad. Hizo que hubo ocasiones clarísimas, especialmente en los primeros 45 minutos, para alcanzar y lograr la victoria. También haremos referencia a los cuatro conjuntos de la División de Honor Andaluza, la división donde el conjunto del Bejíjar, el Atlético de Porcuna, dos equipos de nuestra provincia, y el Navas de San Juan consiguieron victorias lejos de su torno de juego. Solo faltó la victoria del Villacarrillo, que tuvo que conformarse con tablas en su encuentro. Y como no, también referencia a la primera división andaluza, donde los equipos de la comarca de la Loma, Úbeda y Baeza, consiguieron sendas victorias. El Úbeda en casa, el Baeza sufrida victoria por 1-2 en el municipal de Andaba ante el Tugia Juego Limpio, o el Ibros, que cayó derrotado por goleada 3-0 en el Torre del Campo frente al conjunto del Hispania. Con protagonistas sobre estos encuentros y sobre todo con mucha información, le vamos a relatar todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana, donde destacamos un nuevo triunfo en atletismo de la incombustible Lola Chiclana en la Maratón de Málaga este pasado día 21. Campeona de nuevo, vuelve a subir el podium en esa primera posición, una vez más tratando una carrera de manera intratable para su competidora y rivales. Y en tiempo final, como ya hemos comentado, haremos referencia al CB Cazorla, CB Martos, el derbi provincial en el Jorquera de Aoz de este pasado fin de semana, donde el conjunto cazorleño consiguió la victoria ante el conjunto recién ascendido del CB Martos. Todo esto, como cada lunes, y más aquí en Deportes 10 Televisión. Comenzamos tras el prólogo inicial, donde hemos hecho un resumen muy rápido de lo acontecido durante este pasado fin de semana. Vamos a empezar por orden. Vamos con el grupo noveno de tercera división, la jornada disputada décima, la número 10,
que no fue tan redonda para algunos equipos, como el caso del Manchalar, como ya hemos analizado, cayó derrotado, o el derbi provincial del Torrozmeno y el Real Gen, en este caso beneficiado el conjunto de Germán Crespo, el Real Gen, que consiguió dos goles en la recta final del choque, que al final le valió los tres puntos para que ocupen ya la tercera posición de la tabla clasificatoria. Vamos a repasar en este instante el resultado de la décima jornada. Ojo a las próximas, porque vienen de nuevo un derbi, una Tourmalet especialmente importante, jornada undécima con dos derbi para el próximo fin de semana, y la clasificación cómo ha quedado hasta la jornada décima. Vamos con esos resultados. Alaurino 6, Huétor Vega 0, fue la goleada de la jornada. Vélez 0, Rincón de la Victoria 1, Martos 2, Guadix 1, Atarfa Industrial 2, Rivel Melilla 1, Huétor Tajara 0, Linares Deportivo 1, Torre Don Jimeno 0, Real Jaén 2, Atlético Mancha Real 0, Loja 1, Torre Parojil 0, San Pedro 0, Almería 1, Antequera 4, Motril 4, Juventud de Torremolinos 0 y Centro de Deportes El Palo 3, Alaurín de la Torre 2. Ha sido una jornada con bastantes goles, como ya hemos dicho, 6-0 del Alaurino frente al Huétor Vega. En la tabla clasificatoria comanda una semana más el conjunto granadino del Motril, con un total de 23 puntos. Máxima igualdad, porque está el Centro de Deporte del Palo con la misma puntuación. El Real Jaén en la tercera plaza, a solo un punto de los dos primeros clasificados, 22 puntos. Ahí está también otro aspirante a playoffs de ascenso, el Linares Deportivo, en la cuarta posición, que cierra esa posibilidad con 21 puntos, a uno del Jaén y a dos del líder. En la cuarta posición, en la quinta posición, encontramos al Antequera con 19 puntos, lo mismo que tiene el Guadix Club de Fútbol, 18 puntos en solitario, Alaurino, Loja 16 puntos, Mancharral, novena posición, 15 puntos, tuvo la oportunidad de sumar tres más, que hubieran venido muy bien para sumar puestos en la tabla clasificatoria. Huétor Tajar 14 puntos, 13 puntos para el Juventud de Torremolinos, lo mismo que tiene el Rincón de la Victoria. Vélez en 12 puntos, 11 puntos para el Alaurín de la Torre. El Marto sale de la zona de descenso directo, posición 15ª con 11 puntos. Torre Perogil, 16ª posición con 10 puntos, lo mismo que tiene el Almería. Y ya aquí en descenso, zona peligrosa, zona roja, encontramos a San Pedro de Málaga con 9 puntos, en la Tarfa Industrial de Granada. La Unión Deportiva Ciudad de Torrejón de Jaén con 8 puntos, el Huétor Vega con 8 puntos y el Rivel Melilla, que tiene menos 2 puntos. O sea que le va a costar esa primera victoria, porque ni siquiera va a sumar puntos. Por sanción federativa tiene esos menos 2 puntos. Bien, tras conocer la jornada, ojo a la próxima, porque tenemos a un Linares Deportivo Torre Don Jimeno, y el sábado confirmado el partido Real Jaén Atlético de Mancharral. José Camé, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Vaya jornada la que nos espera el próximo fin de semana, pero hoy nos encargamos de hablar de la del pasado fin de semana, de ayer, domingo, en la mañana y la tarde, donde se disputó la décima jornada. Empezamos con el derbi, un Real Jaén que solo aguantó un Torre Don Jimeno el primer asalto, los primeros 45 minutos. Los dos llegaron en el segundo tiempo y lo peor, en el 90 ya, Lara en propia puerta, cerrando el resultado final con 0-2 para el conjunto blanco. Bueno, pues bien lo está diciendo, pero que de principio a fin el Real Jaén mostró su superioridad ante un Torre Don Jimeno que ahí está en puesto de descenso, que la clasificación lo está situando donde ahora mismo se merece. Hay diferencia entre la y la verdad es que el Real Jaén dominó un partido que, ya te estoy diciendo, en los primeros 5 minutos ya Juan Carlos había abierto el marcador, un ex del Torre Don Jimeno y un jugador que en el que se confía mucho en el Real Jaén. Además, desde que llegó Crespo, el único jugador que está contando para el Real Jaén y la buena actuación del guardameta de la Calzada, o el mal acierto de los delanteros del Torre Don Jimeno, que ahora mismo están faltos de confianza, pues dieron, pues la verdad que su partido al Real Jaén, que ya a falta de 5 minutos los mató con ese gol, como tú dices, de Fran Lara en propia puerta. La verdad es que el Real Jaén es uno de los favoritos de este grupo noveno de tercera división. Nos está sorprendiendo mucho tanto Motril como El Palo, porque no son equipos que estén confeccionados para estar en los puestos de arriba, pero el fútbol así, hay que ganar, hay que meter goles, y Motril y El Palo lo están haciendo ahora mismo. Hoy en día ganar en el San Ignacio del Palo es muy difícil, sobre todo en el Escribano de Motril, es fatal. Y bueno, pues ya están ahí asomándose en esta categoría, pues los dos que nosotros a priori tenemos en cuenta, que están son mostrando ya sus credenciales, como son Real Jaén y
y Linares Deportivo, y los demás pues optando a esa salvación y optando a mantener esa categoría, como son Martos, Torre Perojí y el Atlético Mancha Real, que a priori es otro de los favoritos, está teniendo tropiezos, sobre todo en casa, porque lo que gana fuera, como ganó la semana pasada en San Pedro, lo ha perdido esta semana en casa ante el Loja, y la verdad es que esos son palos muy duros para equipos que necesitan hacer puntos y no dejárselo atrás, porque los cuatro de arriba no están fallando y se están escapando. El conjunto que deja el Real Jaén lo coge el Linares Deportivo. Ya conseguimos ganar en un partido con morbo, porque estaba Germán Crespo dirigiendo los diseños del conjunto blanco del Real Jaén ante su ex equipo, el conjunto del Huerta Ortajar, que ayer también cayó derrotado en casa por 0-1 ante el Linares, y con el gol de Dani Espejo del minuto 87 en el Miguel Moronto. Sí, la verdad es que un Linares Deportivo que lo pasó muy mal, que la gran actuación de la defensa y sobre todo del guardameta Lopito, que intervino en tres ocasiones para salvar al Linares Deportivo, lo mantuvo metido al Linares Deportivo en ese partido, y ahí llegó ese gol, como dice, de Dani Espejo, para darle la victoria a un Linares que consigue ganar por fin fuera de casa, como lo hiciera en el Alaurino, que es donde necesitaba sumar puntos, fuera de Linarejo. Y yo lo ha dicho el equipo de Juan Arsenal, tras la derrota en Marto, la única objeción que había en este Linares Deportivo era sacar los puntos fuera de casa, y se ha conseguido, y sobre todo en un campo muy difícil como el de Huerta Ortajar, un campo que es de cepa artificial, un campo que es muy chico y donde el Huerta Ortajar pues a priori muerde con la ayuda de su afición, pero ahí tenemos, como estamos diciendo, un Linares que está hecho profesionalmente para no otro objetivo que jugar la promoción o acabar primero de grupo, y la verdad que lo está demostrando el equipo de Juan Arsenal, que como estamos diciendo, estuvo metido en el partido durante todos los 90 minutos, y ahí llegó ese premio final en el minuto 88 con el delirio de toda la afición de Linares que acompañó al equipo, con ese gol de Daniel Espejo, un jugador que viene de Ciudad de Lucena, jugador de Córdoba, que está dándolo todo por la camiseta de Linares, y la verdad es que partido tras partido se gana esa titularidad. Victoria balsámica también del Martos Club Deportivo tras bueno, la decisión del técnico vecino Rafa Perales. Juan Cortés al menos respira en esta semana porque consiguió ganar y doblegar al Guadix por 2-1. Sí, pues esperaba más al Guadix, Pero estamos viendo que al final Martos, donde tiene que amarrar la categoría, donde tiene que amarrar los puntos en casa, así lo está haciendo con la ayuda de su afición. Tienen a un jugador que ya delitó frente al Jaén, frente al Linares Deportivo, como es Temane, un jugador que la verdad viene de Lorca, que viene de jugar en grandes equipos, la verdad, de superior categoría, y ya lo está mostrando, y condujo una victoria que para Marto es un suspiro vital, porque después de todo lo que está pasando, pues la verdad es que es un suspiro. Y un Guadix que nos estaba sorprendiendo a todos después de haber perdido la categoría la pasada temporada y ha sido repescado en la oficina, pues había arrancado, que era el único equipo que no había perdido en ningún partido, tras ganar en la Victoria, tras ganar en Linares en el campo del Guadix, pues ha conseguido ya por fin bajar los pies al suelo y con esta derrota, y qué menos que frente a un Martos que necesita esos puntos. Seguimos confirmando el buen hacer del Torre Perojil, en Narador Martínez Fariñas de Torre Perojil. En un año y medio solo perdió un encuentro, fue en el descuento frente al Centro de Deporte del Palo, una derrota muy dolorosa. Ayer otro empate, pero ojo que tras el 0-0 frente a San Pedro llevan tres consecutivos en casa. Sí, una está pena, dando muchos puntos. Una pena la verdad, porque la verdad en esta categoría lo que se necesita puntuar de 3-3, de 1-1 y más en casa. Y más en casa, bueno, un San Pedro que también se estaba jugando la vida, que parece que vino a Torre Perojil a conformarse con ese empate, que lo que no quería era perder, y el Torre Perojil no aprovechó sus opciones, además estrelló en un barullo un balón en el poste con un cabezazo de Ángel que sacó en el transaque de esquina, un latigazo de Pocho que también se fue muy harto, la verdad, y ahora mismo el Torre Perojil lo que necesita es conseguir una victoria urgente y empezar a sumar de 3-3, pero bueno, pa perder, bueno, es en que sea sumar un puntillo de 1-1. Bueno. Y por parte se la llevó el Atlético de Mancha Real, dolorosa, muy dolorosa derrota en el campo de la Juventud de Mancha Real ante sus aficionados, con un solitario gol de Machado del Club Deportivo Loja en el minuto 59. La afición salió enfadada y creo que ya empezaron a sonar los primeros pitos
al técnico Rizos del Mancha Real. La verdad es que sí, la verdad es que es segunda derrota consecutiva del Mancha Real en casa, ante el Antequera y sobre todo ante el Loja. Este Loja no es el Loja de todos los años, pero sabemos que tiene el mismo entrenador que un conocido de nuestra provincia de Diego Jaén, Delgado, como es Diego Delgado. Sí. Y la verdad es que el Mancha Real, donde necesita sumar en casa y no dejar escapar puntos, sabemos que todavía tiene jugadores que no están a su gran nivel, como Pedrito, como Vitu o como el mismo que está Albertillo, que todavía no ha cogido. Y la verdad es que pues no están teniendo su mejor racha goleadora, están fallando muchas ocasiones. Y la verdad es que cuando encaja una derrota, dos derrotas consecutivas ante otros dos equipos que también entienden a estar buscando esos cuatro puestos de ascenso, la verdad es que esta derrota duele mucho. Y creo que ahora mismo Manuel Rizo le estará dando vueltas, aunque tiene su conciencia tranquila, porque no va a cambiar la filosofía. Y sobre todo luego con lo último, que Jorge Sánchez, que hizo una jugarreta donde acabó expulsado ya en el minuto 95... para las próximas semanas, que pueden caerle de uno a dos partidos, la verdad es que pues tienen que planteárselo seriamente si quieren estar donde tienen que estar, que es entre los cuatro primeros. Muy bien. Dos derbis en el próximo fin de semana. Bonito encuentro, Real Jaén, que jugará ante el Atlético de Mancha Real el sábado a las 6 de la tarde, y el domingo tenemos el otro derbi provincial. Sí, la verdad es que ahora viene un Tourmalet muy grande para los cuatro equipos de nuestra provincia, porque ahora viene Real Jaén, Mancha Real, luego Mancha Real Linares, Real Jaén Torreprojil Linares. La verdad es que, y ahora se están enfrentando partidos muy bonitos para nuestra provincia de Jaén. Muy bien. Vamos a pasar a la División de Honor Andaluza. Estamos hablando de cuatro equipos de la provincia de Jaén que de momento en las jornadas pares están haciendo magníficos resultados, y además en las jornadas más complicadas, cuando les corresponde jugar fuera de su terreno de juego. Ganó el Navas de San Juan, ganó el Atlético de Porcuna en esta nueva jornada, y también consiguió ganar el Bejíjar. El único que nos faltó como magnífico resultado fue, y no está mal, el empate a uno del conjunto del Villacarrillo. Vamos a conocer resultados definitivos de esta nueva jornada, la octava, que tuvo los siguientes marcadores: Oriente 1, Atlético de Coín 0, Vera 2, Adra Mineraria 0, Atlético Monachil 0, Navas 1, Celtic Pulianas 1, Villacarrillo 1, Casa Bermeja 0, Atlético de Porcuna 2, Cártama 1, Bejíjar 3, Maracena 2, Cuyar Vega 0, Málaga 2, Estepona 1 y Berja 2, Arena de Armilla 0. Hay el líder, que está de manera intratable, como es el Atlético de Porcuna, que suma ya 19 puntos, pero le sigue los pasos de principio de la temporada al conjunto del Berja, conjunto almeriense, que tiene los mismos puntos. Con 17 puntos está, ojo, el Bejíjar. Enhorabuena al conjunto de Félix Vilches, un recién ascendido que está en promoción de ascenso. Hablaremos de este partido porque allí estuvo nuestro compañero José Gámez en Cártama presenciando esa victoria del Bejíjar por 1-3. En cuarta posición, Cuyar Vega, 15 puntos, 14 puntos Maracena, 13, 2, 3 equipos, el Atlético de Coín, Villacarrillo y Malaca, con 12 puntos en solitario, Navas de San Juan, 11 puntos para el Oriente, Casa Bermeja, 10 puntos, lo mismo que tiene el Vera, 9 para Atlético Monachil, Celtic Puniana, 7 puntos, y en descenso, esta semana encontramos al Estepona con 6 puntos, lo mismo que tiene el Cártama, 5 para el Arenas de Armilla y 2 puntos para el Adra Mineraria. Enhorabuena, como decimos, a tres conjuntos de nuestra provincia que consiguieron victoria. Fue en la cuarta jornada cuando ganaron todos fuera. En la sexta jornada solo faltó un resultado, pero ganaron tres equipos, y en esta octava ha vuelto a pasar lo mismo. Jugamos mejor fuera, o al menos estamos consiguiendo más puntos fuera de casa que en casa, como es el caso del Navas, el Atlético de Porcuna, actual líder, y el Bejíjar. En Bejíjar, en Cártama, en tierra malagueña, estuvo nuestro compañero José Gámez. José, una victoria dándole la vuelta al marcador, un partido muy enreversado, con un terreno de juego como es el campo municipal de Cártama, muy pequeño, donde la afición está muy encima del árbitro, muy encima de los jugadores. Ganaba el conjunto malagueño por 1-0, pero le dio al conjunto de Félix Vilches la vuelta al marcador tras una serie de expulsiones y unas tanganas que hubo en el terreno de juego. ¿Tú lo viste? Sí, la verdad es que era un partido muy complicado, un campo pequeño donde no se puede jugar, la afición muy metida en el campo.
sobre todo la afición más, como se dice, los ultras, con bombos, con eso, un campo pequeño de reducidas dimensiones y con bastante gente que había por parte de Cártama, 200 y pico. Y cordiando mucho, ¿no? Cordiando, pero mucho, y provocando sobre todo al árbitro, que yo creía que iba no iba a aguantar la presión que tenía en ese campo. Muy valiente el árbitro. Y fue valiente, porque desde muy principio, de muy temprano, se veía como Miguel recibió tres codazos por parte de los centrales del ese, que Miguel, yo digo, este no acaba el partido expulsado. La verdad es que el árbitro se dirigió dos o tres veces, ¿eh? Yo creía que lo que pasa es que Félix desde el banquillo lo tranquilizó un poco, pero se veía un equipo del Cártama que necesitaba la victoria en casa, que lo que quería es ganar. El partido no fue muy vistoso, la verdad que un partido de mucho balón por el aire, la verdad es que mucho bombeo de balón, y el Vejiga protestó un penalti, una mano clara que hubo de un defensa del Cártama, que el colegiado no vio, su juez de línea a priori creemos que lo vio, no fue capaz de señalar ese penalti, y el Cártama pues adelantaba en el minuto 44 con un golazo de Juanillo, el mejor jugador parece del Cártama, el número 7, y la verdad es que se le ponían las cosas muy complicadas al conjunto de Félix Vilches, que se volvía a poner por detrás en el marcador y le tocaba bailar otra vez con la más fea. Parece que al marcharse a los vestuarios, la reacción, parece, la reflexión que hubo en ese vestuario fue algo mejor. La verdad es que el Vejiga fue muy mermado a Cártama. La verdad es que la falta de Momo, de Siscuo, del mismo Rambillo, tres jugadores muy importantes para este equipo, pues la verdad es que se tuvo que cambiar el esquema. Julio Díaz tampoco había entrenado durante la semana porque había estado en Inglaterra. La verdad es que tuvo que hacer cambios muy, muy importantes Félix Vilches para formar un once. Y la verdad es que en la segunda parte ya se vio otro partido. El Cártama creía que ya había ganado ese partido, intentó provocar más arvejijas que a jugar, y eso le salió caro, ya que en tres minutos un jugador, el número 8, pues fue expulsado. El banquillo se tiró al campo, ahí expulsaron a tres o cuatro del banquillo también, de segundo entrenador, delegado, ¿no? Sí. La verdad es que el árbitro actuó muy bien y ya. Luego, cuando José Molina, que fue uno de los mejores del partido, es un chaval que le pone mucha intención al partido y encara mucho, se fue de dos rivales cuando encaraba la portería y el jugador número 6 le pegó un puñetazo delante del árbitro, lo tiró y le pegó un puñetazo después de tirarlo, y eso fue otra expulsión. Esa misma falta sería Álvaro Jandra el que sacara y estrellara ese balón en el post, en el larguero, y nadie lo cogiera el balón, y ahí llegó Alberto Pastor para poner el 1-1. La verdad es que 1-1 y el Cártama con dos jugadores menos, la verdad es que se le ponía de cara al Vejiga para esa remontada, que era el... Hay que valorar también, Isidro, esos pocos aficionados, 6, 8 días que hicieron 260 kilómetros para ver al equipo de Vejiga, que también disfrutaron con esta victoria, que no con el juego del equipo. Como digo, ya ahí Félix Vilches intentó cambiar el equipo un poco, jugó con defensa de 3, quitó a Franci y metió, la verdad, a Hidalgo, a Ale Hidalgo en el centro del campo para jugar a la contra, porque veíamos un Cártama muy dislocado, porque la verdad es que, ya te digo, ya perdieron los papeles todos los jugadores, y ahí llegó pues ese gol de José Molina. Bueno, fue en propia puerta, pero José Molina robó un balón, se metió en el área, tiró, y un defensor Banderas se hacía el 1-1, el 2-1, el 1-2, y la verdad es que ya ahí se volvieron locos los aficionados, todo el mundo protestando al árbitro en vez de jugar fútbol, y la verdad es que en otra contra pues sería Álvaro Jandra el que se quedara solo ante el portero, y la verdad es que lo batió bien para poner el 1-3, y ahí ya te digo, ahí creía yo que le pegaban al árbitro y todo, y la verdad que ahí acabó otro jugador expulsado. Ya el Cártama con 8 jugadores tenía poco que hacer, y el Vejiga fue lo único que hizo en mantener ese resultado, ganar un partido, 3 puntos muy importantes para quedar en tercera posición, como está un debutante, que la verdad es que un pueblo con 3.000 habitantes llega a Cártama, un pueblo a la red de olas de Málaga de 26.000 habitantes, y que se pueda ver este fútbol, la verdad es que mucha tela lo que se está aguantando, y es lo que se va a encontrar este año el Vejiga en todos esos pueblos que tiene que viajar. Insistimos, damos la enhorabuena al conjunto de Félix Vilches con este resultado, que actuó de manera muy inteligente, supo contemporizar bien la segunda parte,
aprovechó sus ocasiones y ese nerviosismo generalizado en la grada de en la cancha del Municipal de Cártama para que el conjunto vejeño consiguiera los tres puntos. De alguna por esa tercera posición. La verdad es que muy bien el conjunto de Felipe Elche, estamos muy contentos también del Porcuna, que ganó, y del Nava de San Juan, de Juan Dios Peralta, que lo hemos dicho muchas ocasiones, tiene un equipazo. Sí, la verdad es que Porcuna, por supuesto, me sorprendió esta victoria del Porcuna, porque el Atlético Monachí es uno de los equipos que mejor impresión han dejado a su paso por Vejiga, ganó en Villacarrillo también, y la verdad es que esta victoria, pero estamos viendo de un potencial del Porcuna, que ahí se ha colocado en primera posición, que este año no quiere fallar, que este año sí es verdad que quiere buscar el ascenso a esa tercera división, y lo estamos viendo, ganando en los campos difíciles, como lo está haciendo. Y el Nava, pues otra victoria muy interesante con ese gol de Rubio de penalti, y la verdad es que también una victoria muy interesante para consolidarse en los puestos de ahí de la tranquilidad y saliendo poquito a poquito de 3 en 3, y la verdad es que una victoria muy interesante. Muy bien, los tres conjuntos, cuatro conjuntos de nuestra provincia en la división de Honor Andaluza. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, unos breves consejos y en un instante volvemos, José, porque tenemos que hablar de la primera división andaluza, resultados, especialmente los equipos de la comarca de Aloma, el Úbeda, el Baeza, que ganaron, la derrota dolorosa de Libros, que iba muy bien, iba con una racha imparable, al final se la cortó el conjunto del Toro del Campo, el Hispania. Hablamos de ello y con protagonistas, en un instante. Y tras la pausa preceptiva, vamos con la primera división andaluza, pero antes de nada nos quedaba el Villacarrillo, que por cierto, este es un nuevo entrenador. La semana pasada, por motivos personales, Jesús Parraga dejaba de ser técnico, junto con algunos que otros jugadores más que se trajo de su tierra, del Villacarrillo, que empataba a uno. José, cambio repentino de entrenador, otro que cae. Y llevamos solo pocas jornadas, ¿no? Sí, bueno, ya lo decía el Villacarrillo en redes sociales, que se marchaba Jesús Parragal, que se le agradece su trabajo y lo que ha hecho por el Villacarrillo. Y ahora pues están buscando entrenador, que ya lo tienen a partir de mañana, será, que es Climen, Antonio Climen, un entrenador de ahí de la casa, de Villacarrillo, que ha estado entrenando al Arquillo y que ya notificaron este pasado fin de semana que sería el último partido que dirigiera al Arquillo frente al Úbeda, y que ya a partir de mañana deja de pertenecer al Arquillo y será el nuevo entrenador del Villacarrillo. Bueno. Cambios significativos y esto que acaba de empezar. Vamos con esos resultados. La jornada disputada este fin de semana, la octava cerrada al completo con los siguientes marcadores definitivos en la primera división andaluza. Úbeda 2, Arquillos 0, Huelma 0, Sant Esteban 0, Unión Deportiva Ciudad de Torrejón B 2, Arroyo de Janco 1, Tugia Juego Limpio 1, Baeza 2, Urgabona 1, Vilches 0, Martos 1, La Guardia 1, Iliturgi 4, Quesada 2, Hispania de Toro del Campo 3, Ibro 0 y Recreativo de Belén 1, Villanueva de Arzobispo 0. Ahí estuvo el partido de la jornada que mantiene, y hay un cambio en el liderato de la categoría. El Recreativo de Belén, tras su victoria, es el nuevo líder con 17 puntos, deja esa primera posición tras la derrota el Villanueva del Arzobispo con 16 puntos, 15 para el Hispania, lo mismo que tiene el Vilches, máxima igualdad, porque ahí tenemos también al Baeza y al Torrejón Jimeno B con 13 puntos en la séptima posición, Ibros 12 puntos para La Guardia y Úbeda Viva, 10 puntos para el Huelma, lo mismo que tiene el Arquillos, el Iliturgi ocupa la posición decimosegunda con 9 puntos, lo mismo que el Santa Simón del Puerto, Quesada 7 puntos, Arroyo de los Jancos 6 puntos y ojo, últimas puestos, zona de descenso directo para el Urgabona con 6 puntos, Martos B recién ascendido con 5 puntos y también otro recién ascendido, el Tuja Juego Limpio, que solo tiene un punto en la clasificación. José, los dos conjuntos de nuestra provincia consiguieron ganar, o de la comarca de Aloma, otro que cayó, el Baeza y el Úbeda se pusieron de acuerdo, ambos consiguieron ganar, el Úbeda 2-0, 1-2 el Baeza, pero he perdido Libros 3-0. Sí, la verdad es que Libros había empezado muy bien, ganando, perdiendo los partidos de casa, sobre todo la goleada que le endosó el Úbeda en el primer partido. Pero luego se recuperó ganando fuera de casa, y la verdad es que esta derrota, la verdad es que era previsible, la verdad es que el Hispania es uno de los equipos
fuertes también de esta categoría, sobre todo en casa, un equipo con un entrenador experimentado como es Julián Bertrán, y la verdad es que esta derrota era de prever, y la verdad es que no es tan pensativa ni tan dolorosa. Sobre el Baeza, pues el Baeza la verdad es que ha hurgado una vez más en la herida del Tugia a juego limpio, un equipo que ha recién ascendido, que parece que no termina de arrancar, que volvimos a ver a un goleador que pasó por el Úbeda como es Zubi, que volvió a marcar su gol, pero con goles de Quique y de Mario, la verdad que le dieron la vuelta al marcador, y por fin pues llegó, como esperábamos todos, una victoria del Úbeda en casa, una victoria cómoda para el conjunto del Úbeda, y lo mejor de todo para el Úbeda es la vuelta de su goleador Jesús Gómez, que ha vuelto a jugar con el Úbeda, se ha vuelto a enfundar la camiseta del Úbeda, y primer balón que toca, primer gol, sí. Y la verdad es que esto pues puede ser un hándicap para Soto, para poder contar con un jugador que tiene un gran olfato de gol y que le puede dar goles interesantes al Úbeda, y esperemos que ahora pues intenten de encajar menos goles, y con la vuelta de Jesús Gómez animen todos sus compañeros y esperemos que encajen menos goles y empiecen a subir, aunque yo sigo diciendo que el Úbeda le pasa todos los años lo mismo, empieza tarde en arrancar, cuando pasa su feria es cuando arrancan ellos, y esperemos que este año no le pase factura como otros años atrás la ha pasado y puedan alcanzar esos primeros puestos. Bueno, pues muy esperada la llegada de Jesús Gómez, el killer ubetense, que ya vuelve después de dos meses por motivos laborales en Almería, en Roquetas, ha vuelto Jesús Gómez para quedarse de momento en Úbeda y por supuesto aportar lo que aportó la pasada campaña. Máximo goleador del Úbeda, máximo goleador de la categoría. Equipos de superior categoría lo han llamado este verano, pero por motivos laborales, bueno, sigue este año en el equipo de su ciudad natal, el Úbeda Viva. Hoy tenemos a Jesús Gómez aquí en el plato de Díaz Televisión. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena, porque como dice nuestro compañero José, eso se llama llegar, besar el santo, porque bueno, primero marcó Silva, el 2-0 frente al Arquillo definitivo lo marcaste tú, y acababa de salir tras tu debut en la temporada 2018-2019 en el Úbeda Viva. Sí, bueno, la verdad es que no fue el primer balón que toqué, fue el segundo, pero bueno, la primera que tuve dentro del área fue para adentro. Y es importante que si el primer balón que tiene va adentro, gana confianza, los compañeros dicen, bueno, otra vez está aquí Jesús. Está nuestro killer de nuevo aquí, ¿eh? No ha perdido el olfato goleador, sabemos que tenemos ahí, entre comillas, un seguro que lo va a dar todo por nosotros. Lo ha comentado José en muchas ocasiones, vamos a hablar en profundidad del Úbeda, estamos viendo también imágenes del partido del 2-0 frente al Arquillo. No es que el Úbeda falte de goles, el gol está haciendo, supongo que ahora muchos más con Jesús Gómez, y cada uno aporta su granito, pero les están encajando muchos goles a José Domingo. Sí, ya lo hablábamos nosotros, que el problema yo creo que no es el gol, pero claro, es lo que está diciendo, que es la confianza de a lo mejor si llega y gana 3-4-0, pues no es lo mismo que fallas cuatro ocasiones y tener siempre todos los partidos apretados. Al final, pues el nerviosismo te encaja en un gol y eso puede pasar. La confianza de empezar marcando y de marcar una clara ventaja en el partido, pues esto también puede ser fácil para la victoria del equipo, ¿no? Que luego, cuando siempre hay un marcador apretado, te meten un gol, el nerviosismo llega y al final te puede costar hasta el partido. Lo que estamos diciendo, a lo mejor ahora con él la confianza ya es máxima, si empiezan encarrilando los partidos pronto, marcando allá en el minuto 5, Silva ya había adelantado al Úbeda, que tardó en llegar hasta el minuto 56 o 58 el segundo gol, pero en el minuto 5 ya pones claro, dices, joder, que el Úbeda es un gran equipo, como todos esperamos que el Úbeda esté arriba, pues eso puede ser también hacer valer los partidos. La verdad es que es una pena que haya encajado tantos goles ahora estos primeros partidos, pero bueno, la adaptación se van a recuperar pronto, creo yo, y van a estar ahí arriba porque vamos a un claro favorito. Me está sorprendiendo Lili Turgi,
La verdad es que yo esperaba, porque habían fichado a Bonachela y a varios jugadores del Urgabona, que ahí está el Urgabona en los últimos puestos. Bueno, allá le ganó al Virche, sorprendentemente, sí, por 1-0. Pero bueno, se ha quedado ahí y el Iliturgi está en los puestos de abajo. Pero para mí, Úbeda, Baeza y Iliturgi eran los favoritos. Me está sorprendiendo ahora tanto Bailén como Villanueva, que están ahí también. Pero yo sigo confiando en Úbeda, Baeza y Iliturgi. Bueno, es consciente, evidentemente, Amador Rodando Soto, máximo responsable técnico, Jesús Gómez, de esa dificultad que está atravesando el equipo, especialmente en la zona defensiva. Ayer línea de cuatro, cerrojo, y no hubo posibilidad para el Arquillo. Y eso que teníamos al central, Agustín, un jugador importantísimo, en la grada, viendo el partido. Sí, bueno, por desgracia, la semana pasada Agustín recibió una tarjeta roja y no pudimos contar con él. Sí. Pero no solo es, también teníamos la baja sensible de Juan Serrano, sí, atrás, que eso se nota. Pero bueno, el equipo va de menos a más, como bien se ha dicho aquí. El equipo va a ir mejorando, el equipo va a recibir menos goles y sobre todo la confianza del equipo va a ir a más. Y eso es importante. Está claro que hemos recibido muchos goles, hemos recibido 14 goles en 8 jornadas. El año pasado recibimos 28. En toda la temporada. No significa que eso sea un equipo más retenido, porque el año pasado fuimos los máximos goleadores. Pero sí es verdad que este año estamos recibiendo más goles en contra, pero no pasa nada, eso se va a mejorar y vamos a ir para arriba. Bueno, después de 2 meses de haber empezado la liga, ¿cómo te sentiste cuando saliste en el segundo tiempo? El campo que tanta satisfacción te ha dado, especialmente la pasada campaña como máximo goleador. Sí, bueno, cansado. Yo llevaba 4 meses básicamente sin correr, sin tocar una pelota. Claro. Y está claro que cuando te pegas 2 o 3 sprints seguidos terminas cansado, pero las sensaciones son buenas, las sensaciones es como que nunca me he ido. Mis compañeros son los mismos. El campo es el mismo, el cuerpo técnico sí ha cambiado, pero bueno, la idea parece ser que es la misma. Y entonces nunca me he ido de aquí de Úbeda y el proyecto que se ha formado durante estos 4 años sigue para adelante. ¿Tenemos a Jesús Gómez garantizada su presencia en la temporada? ¿O está todo en el aire? Está todo en el aire, nunca mejor dicho, está todo en el aire, no, pero cualquier jugador te tiene que decir eso, nadie sabe qué va a pasar mañana. Yo ahora mismo, mi situación laboral está en paro y si encuentro algo por ahí fuera, pues me tendré que ir. No sé si lo encontraré de aquí a una semana, de aquí a 2 meses, 1 año, 2 años, no lo sé. Esperemos que sea pronto. Pero desafortunadamente no vivimos del fútbol y nos debemos a nuestra situación laboral. En estos 2 meses que has estado fuera, creo que vas a estar pendiente de los resultados del Úbeda, ¿no? ¿Te ponía nervioso al ver que no ganaba el Úbeda y decías tú, juez, yo tengo que llegar allí como sea? O... No me ponía nervioso, me ponía con ganas, me daban ganas de estar ya en el verde, me daban ganas de ayudar a mis compañeros, de intentar aportarles soluciones. Y eso es lo que más me impacientaba a mí. Yo sabía que el equipo estaba trabajando bien, que estaban dando todo lo que estaba en sus manos para ganar los partidos, pero por H por B no estaban consiguiendo resultados. Pero bueno, era cuestión de tiempo, se ganó el domingo pasado. El domingo a las 12, todo el mundo de Úbeda que baje al San Miguel, que vamos a hacer un gran partido y se va a sacar los 3 puntos en adelante. Y yo de aquí hasta que yo me vaya, o si no me voy, os aseguro que vamos a dar 100%, vamos a ganar, si no se puede todos los partidos, casi todos los partidos. Jesús, una pregunta en petit comité, un poquito complicada para ti. ¿Gómez Romero o Rodando Soto? No, yo no, no se puede comparar. Uno es como Cristiano Ronaldo y otro es Messi, no se pueden comparar, son dos entrenadores totalmente diferentes. Uno personalmente para mí es el mejor, no hay otro. Gómez Romero para mí personalmente es el mejor, pero no, personalmente no hablando del fútbol, porque mi padre el mejor. Como familiar es el mejor. Y sí, luego en el campo, a Soto no lo conozco.
No lo conozco. Sí, he tratado dos o tres veces con él, pero no lo conozco. Así que de esa pregunta me la tiene que hacer al final de temporada. Al final de temporada, ¿no? Y ahí ya te podré contestar mejor. Claro, ya muy pocos minutos. De hecho, ni ha hecho ni un entrenamiento. No, no he entrenado. Ni pretemporada, nada en el Úbeda. Ayer se puede decir que después de dos meses trabajando fuera, como he dicho, en tierra almeriense, ha vuelto a Úbeda por esos motivos laborales que han quedado ya estancados hasta, interrogante, fecha. Pero de momento, pues aprovechando este invierno, este otoño, ¿no?, en el Úbeda, y como bien lo dice, echando un cable. El próximo partido jugamos de nuevo en casa. De nuevo en casa. Frente al Huelma. Frente al Huelma, equipo correoso, equipo difícil. Sí es verdad que fuera de casa baja un poco, pero en casa el año pasado creo que perdió un partido contra el Villanueva. Allí es muy complicado ganar. Que el Villanueva, por cierto, para mí es el favorito de la categoría. ¿Sí? ¿Con diferencia? Con diferencia. ¿Pero con diferencia con el equipo de Cañete, del Baeza? O con diferencia equipo? En cuestión de jugadores y en cuestión de presupuesto. Sí. Villanueva es de los equipos, este año muy fuerte. De los equipos que más está pagando. Ha retenido a Pirri, sí. Ha retenido a Moja. Moña se la ha ido, pero ha retenido a Chile, Cerrojo en el centro de la defensa. Ha fichado a Julio. Tiene un equipazo. Ayer se le escapó el partido frente al Recreativo de Bailén en el partido de la jornada. Se le escapó, pero Bailén sí me está sorprendiendo, pero Villanueva no me sorprende nada. Villanueva, o sea, ¿qué piensas que estará Villanueva, Úbeda? Villanueva está arriba seguro. Úbeda está arriba seguro. Y de lo demás no te puedo hablar porque Baeza sí tiene un buen equipo, pero le falta alguien arriba. Le falta un Jesús Gómez. Nos lo dijo, de hecho, la semana pasada Cañete, el máximo responsable técnico del Baeza, que coincidimos plenamente, porque está claro que el Baeza, allá a Tranque Barranca, consiguió ganar al Tuya Juego Limpio 1-2 en el Municipal de La Nava. Bueno, la verdad es que se puso 2-0, ya te he dicho, con el gol de sí, Quique sí. Y de Mario. Luego el Cazorla marcó a última hora con el gol de Zubi, pero el Baeza se ha reforzado en esta última hora con Ismael y con Barbie. La verdad es que son jugadores que ya a lo mejor, bueno, Ismael es menos edad, pero Barbie tiene los 32 años. La verdad es que, pero es como este encuentre a gusto y busque portería, es otro jugador que ha estado máximo goleador de la categoría también varios años. Jugador que ha pasado por la Carolina, por Juan Román, jugador que es un hombre gol. Y como estaba diciendo, el Villanueva, la verdad, también se reforzó el viernes con la incorporación de Álvaro Orihuela, que la verdad es otro jugador que... Veterano del fútbol provincial. Sobrino de Fernando Carriquí, que sí, también se ha decantado también por esto, por el Villanueva, por eso. La verdad, pero bueno, yo creo que el Villanueva fuera de casa pierde mucho, la verdad, y yo al Villanueva no lo veo. No lo veo más Úbeda, ¿no?, Baeza, porque yo creo que el Baeza va a apostar por estar arriba sí o sí. Yo creo que ahí hay ganas también de fútbol, y el Úbeda, como te estoy diciendo, y la verdad es que va a ser una categoría que va a estar interesante hasta el final, la verdad es que sí. Hombre, lo hemos dicho muchas ocasiones, el juego es de 11, un jugador no va a hacer lo que hacen evidentemente los otros días restantes, todos son importantes y imprescindibles en su línea, pero no sé si en tu caso, Jesús, has notado que estas primeras 7 jornadas de liga ha faltado la calidad contrastada de Silva, impresionante. Humana sí, es muy bien, muy joven y muy bien. Sí. Pero no sé si esa responsabilidad de no poder estar en el Úbeda te ha dado por dentro como una rabia de decir, hay partidos que podríamos haberlos ganado si hubiera estado yo jugando. Sí, bueno, pero eso no hay que pensarlo, hay que mirar en el futuro, hay que mirar hacia el futuro, hay que ver el siguiente partido y ya está. Lo que ha pasado, pasado es, no podemos cambiarlo, y simplemente hay que trabajar, mejorar y mirar hacia adelante. Es lo único que podemos hacer, es lo único que está en nuestra mano y es lo que vamos a hacer. Otra cosa, cuando te vas de Úbeda, por ejemplo, a estudiar una vez, preguntamos siempre, porque cuando faltas pregunta dónde estará Jesús Gómez. Sí. Estaba en Sevilla estudiando y entrenaba en Loja, ¿no? Yo me fui a Sevilla, estuve en Liga Nacional, ascendimos División de Honor, luego estuve en Preferente, pero me llamó Loja en segunda vez para hacer la pretemporada con ellos. Por circunstancias de la vida, al final no me quedé y seguí en Sevilla y me fui con una beca Erasmus a Alemania, estuve jugando allí en un equipo alemán. Pero esos contactos, ¿a ti quién te los da? Porque, por ejemplo, ahora dices que está en Roquetas y has entrenado con el Roquetas, ¿eh? O vas a este lado y entrenas, no dejas el fútbol, siempre estás pendiente del fútbol activo, digo yo, digo, porque vamos. Sí. A ver, eso, en esta vida, si alguien quiere algo, lo consigue.
Y a mí me gusta el fútbol y es algo que no quiero dejarlo. Si lo tengo que dejar por motivo laboral, lo dejaré. Pero si puedo compaginarlo, lo voy a hacer. Y entonces yo fui a Alemania y busqué en internet simplemente equipo de fútbol cerca de donde yo vivía y allí que fui el domingo. ¿Qué equipo fue? Se pronuncia en TSV Grosshagen. Bueno, pero se escribe TSV Grosshagen. ¿De qué zona de Alemania? Múnich. En Múnich. Múnich. Mm. Y entonces pues yo fui, vi el partido, yo dije, yo creo que aquí puedo jugar. Terminé el partido, me acerqué al entrenador, le dije en un precario alemán que si podíamos hablar en inglés. Hablamos en inglés, me dijo que sí y nada, pues allí que entrené. Y lo mismo hice en Inglaterra. Cuando estuve en Inglaterra, busqué por internet, fui a un partido, yo creía que podía jugar en ese equipo. El entrenador no me dio la oportunidad de entrenar, simplemente porque decía que el equipo ya estaba hecho, estaba la liga comenzada. Fui a otro equipo, me acogieron bien, terminé pichichi de la categoría y allí tengo amigos que para mí se quedan toda la vida. ¿Qué equipo inglés? Tuttenbeck. 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 ¿Cerca de? Londres. 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 Yo vivía en Londres y cerca de donde yo vivía en Londres. Muy bien. Bueno, pues cosas que hemos descubierto de Jesús Gómez. Todo un jugador huetense desconocido de los últimos años porque ha estado en Sevilla, en Inglaterra, en Alemania, últimamente en Roquetas y a la vuelta a pocos meses de la Navidad a casa. Como a casa, dicen el dicho, ¿no? De vuelta por Navidad. Esperemos que Jesús sean muchos meses, que complete toda la temporada hasta mayo y espero que con muchos goles. Tienes que correr un poquito porque tienes que recuperar esas 7 jornadas que no has jugado y ya hay jugadores que ya sobrepasan los 5 o 6 goles de como máximos goleadores de la categoría. Que supongo que ya al empezar tarde no será algo que te habrás marcado como objetivo prioritario. No es un objetivo para mí. Creo que el máximo goleador es Pirri, lleva 9 goles. Sí, 9. Y el jugador del Villanueva. Y no es un objetivo para mí. El objetivo para mí es colectivo. El objetivo para nosotros el ascenso y llevamos persiguiéndolo esos 3-4 años y eso es lo que nos hemos marcado. Si no llegamos, no llegaremos, pero es el objetivo. Bien. Jesús Gómez, gracias por estar con nosotros. Te damos la enhorabuena por ese gol, esa victoria del 2-0 frente al Arquillo, que sean muchos más goles y aquí está tu casa, como siempre. Muchas gracias, Isidro. Gracias. Y vamos cerrando ya fútbol provincial, haciendo referencia a la última categoría, grupo segundo de la segunda división andaluza, donde este pasado fin de semana se disputó una nueva jornada, la 7ª en concreto, con los siguientes marcadores definitivos que ahora analizaremos. Jódar, Club de Fútbol 3, Jimena 0, Carolinense 0, Cazorla 0, Castellar Ribeiro 0, Beas de Segura 1, Atlético Sabiote 3, Sierra de Segura 3, Rus 3, Huesa 2 y Úbeda, Club de Fútbol 2, Orcera 2. El Orcera, que con el empate le valió para disfrutar esta semana de la primera posición con 16 puntos. Segundo puesto para el Castellar Ribeiro, que pierde la primera posición con 15 puntos. 14 puntos para el Rus, 12 tiene el Carroñense, los mismos que el Beas de Segura. 11 para el Jódar Club de Fútbol, los mismos que para también el conjunto del Atlético de Sabiote. 8 puntos Cazorla, en solitario también con 7 puntos el Sierra de Segura. 5 puntos Huesa, Úbeda 5 puntos y Jimena cierra la tabla con solo un punto. José, una jornada en la que destacamos el empate a 2 del Úbeda frente al Orcera o, por ejemplo, el Rus, que ganó en el San Blas por 3-2 ante el Huesa. También el San Ginés de la Jara, buen partido, disfrutaron los aficionados de Sabiote, ni más ni menos que de 3 goles, 3-3 fue el resultado final frente al Sierra de Segura. Sin olvidar, bueno, pues esa severa derrota del Jimena, que cayó 3-0 frente al Jódar, entre otros. Sí, la verdad es que este año parece ser que en Rus se están haciendo las cosas bien. Sí. Y parece que este año el Rus va en serio con Gallego de entrenador, un entrenador que ya te digo, que pasó por el Sabiote y que es de la confianza de Pedro Trillo, que es el delegado de deporte de Rus. Y la verdad es que están teniendo un gran inicio de temporada, un Rus que está pues liderado por Manu Berzosa, jugador que ha estado muchos años en el Úbeda, sí. Y un Úbeda que ha pegado un frenazo al Orcera, que venía imparable, un Orcera que está hecho este año
para ascender con Juan Andrés de entrenador, un entrenador que hizo una gran temporada con el Villanueva y que este año está en el Orcera y que su objetivo no es otro que ascender. La primera victoria y sorprendente también del Beas de Segura, que con Alejandro Lanza en el banquillo, que la verdad la ha hecho la pérdida esa al Castellá de la primera posición. Y como está diciendo, pues el Jimena, ese pueblecillo que por lo menos arrancó un empate con el Calorinense, pues ha perdido en su visita a Jodas, ya que en Jodas será un campo difícil donde van a ganar poco equipo. El Úbeda empató a dos en ese encuentro que pudimos presenciar en el campo municipal de San Miguel. El Úbeda iba a jugar por la tarde, el Úbeda a las 12 de la mañana. Se adapta el equipo de Juan Padilla Jerez a lo que haga en primer lugar el equipo más veterano, que es el Úbeda Viva. Un Úbeda que inició el marcador en el minuto 8 de la Blanca, el 1-0 que daba la victoria momentánea al conjunto verde y blanco para el equipo de Juan Padilla Jerez. Empataba posteriormente antes del descanso Paco con el empate a 1 para el Orcera, que no aminoró la marcha hasta tal punto de que se puso por delante en el marcador por primera vez con el gol de Mangas en el minuto 82. Y cuando parecía que el Orcera, el conjunto líder de la categoría, iba a sumar otros 3 puntos más, llegó el jarro de agua fría y para el delirio de la afición ubetense llegó en el minuto 96 en el descuento el gol de Chenchu, que supuso el empate, las tablas a 2 en un partido muy trabado, en un partido donde el Úbeda sudó, sufrió de lo lindo para conseguir de alguna forma no doblegar, pero sí enfrentarse de tú a tú a un Orcera que, como bien dice José, tiene la intención clara, junto con el Castellar Rivero, a conseguir el ascenso de categoría. El Úbeda suma con esta victoria, con este empate, de su segundo empate, una victoria y 4 derrotas, y el conjunto de Juan Padilla Jerez jugará precisamente frente al equipo cenicienta de la categoría, el Jimena. Jimena Úbeda para la próxima jornada, José. Pues sí, un derbi de aquí de la comarca de La Loma, sí. Y donde el Úbeda tiene que ganar sí o sí. Muy bien. José Gámez, gracias por estar con nosotros. La próxima semana te esperamos con más fútbol provincial y esperemos que sea una jornada buena donde demos muy buenos resultados para los conjuntos de la provincia. Antes de despedirme, sí, quiero decir, Isidro, que en Vejija el próximo domingo se juega a las 12 de la mañana también ante el Maracena, ya sí, que el próximo fin de semana hay, ya como ya sabemos, el domingo a las 4 y cuarto un Madrid-Barça, sí, y la verdad es que los equipos se están volviendo locos para poder jugar este fin de semana. Pues sí, Vejija vuelve también al horario matinal a las 12 de la mañana, y también quiero dar, pues bueno, esto es una pérdida lamentable. Pésame a la familia. Pésame a la familia del Guar Román y a todo del mundo del fútbol, de la primera andaluza que conoce. Conocen a Vicente, que fue campeón, capitán de la Unión Deportiva Guar Román, y que no ha dejado esta misma mañana, pues la verdad es que no ha podido superar una larga enfermedad y no ha dejado, y ya te digo, pésame a toda la familia y a todo el mundo del fútbol de Primera Andaluza. Descanse en paz, Vicente, y nuestra condolencia a toda su familia. José, te prometo la próxima semana. Vale, sí. Gracias. Y vamos a cerrar con la actividad deportiva dando de nuevo la enhorabuena a la atleta de Rus, afincada en Úbeda, Lola Chiclana, la incombustible, que si sigue así, y lo está haciendo muy bien esta temporada, le va a faltar vitrinas para colocar tanta medalla en su palmarés particular, porque este pasado domingo, día 21, tuvo lugar la carrera de Málaga, la conocida la carrera del Corte Inglés, una carrera con ni más ni menos 19.000 participantes, una prueba homologada de 10 kilómetros, todo controlado por la Federación Andaluza de Atletismo, y Lola Chiclana volvió a ganar en su categoría de féminas en esta 40ª edición de la carrera urbana Ciudad de Málaga, con un tiempo de 36.48, segunda posición para Janine Lima con un tiempo de 37.13, y la tercera fue para Belén Infantes con un tiempo de 38.33. En categoría masculina, el ganador absoluto fue el corredor marroquí Maucif con un tiempo de 31.11, Cristóbal Valenzuela segunda posición con un tiempo de 31.32 y Dani Pérez en tercer lugar de esta carrera de Málaga con un tiempo de 31.35. Una carrera donde de nuevo Lola Chiclana del Cuevas Nerja volvió a triunfar, está llevándose los mejores premios esta temporada en Jaén, nuestra provincia, y como no, en la provincia donde alberga su club, el club de Cuevas de Nerja, Málaga, y ayer de nuevo volvió a hacer podio. Vamos a cerrar en esta jornada con imágenes del CB Cazorla, que consiguió ganar en la tercera jornada. Llevan ya 2 victorias en la Liga EVA este año, ya saben, en la Liga EVA
tres equipos de la provincia de Jaén. Vamos a tener, de hecho, muchos derbi, donde tras el ascenso del C Martos, la permanencia del CB Andújar, el CB Paraíso Interior de Andújar y el CB Cazorra son los tres conjuntos de la Liga Nacional en la Liga EVA que consiguieron este pasado fin de semana resultados óptimos. Especialmente nos quedamos con ese partido, el derbi de la tercera jornada que se disputó en el Jorquera de la Hoz, donde el CB Cazorla consiguió doblegar al recién ascendido CB Martos. Superó la barrera de los 90 puntos el CB Cazorla y con esta nueva victoria en el pabellón Jorquera de la Hoz llevan dos victorias, una sola derrota en las tres primeras jornadas. Enhorabuena al conjunto del CB Cazorla, que por tercer año consecutivo aspira a conseguir, a ver si va a la tercera la vencida, el ascenso a la Les Plata para la próxima temporada. Nos vamos, regresamos de nuevo dentro de 7 días con más actualidad deportiva aquí en Deportes 10 Televisión. Disfruten de la semana, disfruten de martes, miércoles, toda la semana así hasta el fin de semana, donde vuelven las competiciones de liga y competiciones en cualquier ámbito deportivo, en la que hemos destacado durante este pasado fin de semana también esa carrera del inicio de las pruebas de la Diputación Provincial de Jaén, donde comenzó en Lopera el cross. El día 21 comenzó el cross con la subida al castillo de Lopera y así va a seguir hasta el mes de marzo, donde acabará en Jaén esas 7 pruebas programadas por la Diputación Provincial de Jaén de campo a través. Regresamos el próximo lunes con más deporte aquí en 10 Televisión. Disfruten de la semana.